López Orrío Natura Mombús ante Ocajasol podrá celebrar ante sus aficionados una permanencia que sea de matemática. Clave en este nuevo éxito, o papel de Moncho Fernández. O adestrador ten moitas noivas na Liga CB, pero Moncho por lo de agora, só pensa no Obradoiro. Moncho Fernández representa o éxito do Río Natura Mombús, que cun orzamento modesto acaba de selar a permanencia na ACB con 4 xornadas de antelación. A ninguén lle sorprendería que o chamasen dun sitio máis grande. Eu estou nun sitio moi grande, estou nun sitio moi grande. A xente que pensa demasiado no futuro, e esta é a miña opinión, esquece disfrutar o camiño. O meu futuro, pois cando remate con vos, seguir vendo a Sevilla para mañán chegar en condicións de explicar aos meus xogadores que o que temos que facer para gañar. O Cajasol chega ao Sar e vai ser unha festa. En cambio, o técnico non se relaxa. Xa leva tempo planificando a próxima temporada. A vez que competimos, nos temos outro traballo paralelo. Nos temos que rebuscar moito, moito. A falta de grandes salarios, o Obradoiro ofrece formación e promoción. Mira, Stefan Lasme, Livon Kendall, Salameiri, Robbie Hammer e Mai Muscala pasaron por aquí, non? Euroliga, Eurocup, dos deles Euroliga, un Eurocup e os outros na NBA, non? Algo terá que ver Moncho e o seu equipo técnico. Estos últimos 3 meses foro un constante terremoto dende un punto de vista deportivo. O equipo parte co presuposto máis baixo na súa historia, a primeira división, con un recorte de casi o 30% respecto ao ano pasado, e os objetivos eran outros. Por todo isto que estamos a falar, penso que temos que estar moi contentos. Coa permanencia asegurada, cómpre mirar cara a un futuro no que o técnico traballa hai xa tempo. Nos organizamos para tamén sacar unha parte do noso tempo para ese futuro, non? Porque agora cando chegue o Brau, se temos traballo avanzado, pois todo será máis doado, non? Non somos humildes, somos un clube pequeno, non somos os que mellor pagamos. Os que mellor pagamos é incorrecto, os que máis pagamos, porque somos dos que mellor pagamos. Todo cun objetivo ambicioso. A ver se somos capaces de ter unha xeira suficientemente longa para que o Obradoiro algún día seña un equipo con tradición. Pensando no futuro, o Río Natura Mombús seguirá reducindo orzamento. Haberá menos cartos, pero na entidade apostan pola continuidade do bloque desta campaña. Esta mañá visitamos a José Luis Mateo, o director xeral do Río Natura Mombús, que tamén vai quedar. O Río Natura Mombús ven de protagonizar un enorme exercicio de supervivencia. O equipo santiagués asegurou a permanencia a falta de 4 xornadas, logo da temporada máis complicada da súa historia recente. E o futuro exixe novos sacrificios. Creo que nos vamos a mover en unos márgenes similares a los deste año, ¿no? Quizá con alguna reducción, ¿no? Quizáis por ese axuste orzamentario o plantel da vindeira temporada podería parecerse moito o desta. Creemos en la continuidad y vamos a tratar de tener continuidad. Lo que desconozco es si van a ser 4, 5 u 8, ¿no? No club teñen moi claro que o seu futuro a curto e medio prazo vai da man de Moncho Fernández. Moncho tiene contrato en vigor con el club y tiene un contrato que no acaba esta temporada, ¿no? Y bueno, digamos que con Moncho siempre le hablamos del largo plazo, ¿no? O labor de José Luis Mateo chamou a atención de varios equipos da ACB, pero o director xeral do Obradoiro prefire desoír eses cantos de serea. No tengo que dedicarle ni un minuto de mi energía a pensar en otra cosa que no sea el Río Natura Mombús. Alberto Corbacho fai 100 partidos na CB. O tirador máis rápido da Liga entra no Club dos Centenarios. Alberto Corbacho leva 99 partidos na CB, todos coa camiseta do Obradoiro. Moi contento, ¿no? E moi orgulloso de eso, sobre todo de non os 100 partidos, sino de poder conseguir el primero, ¿no? Adalberto Corbacho ben podría ser unha historia de amor a distancia, concretamente a 6,75 de distancia, porque o 33 do Río Natura Mombús é, sobre todo, a tripla. Leva 284 anotadas dende a primeira na súa estrea en San Sebastián, o partido máis importante dos 99. Más especial, está claro que es el debut, porque, bueno, como te he dicho, costó mucho llegar a tener esa oportunidad. De esa trayectoria hay victorias, derrotas, tiros imposibles, playoffs, una convocatoria con selección y la sensación de que Corbacho, xogando, goza. Eso es algo
que sí que te llena de orgullo, ¿no? Que sobre todo pues se identifiquen contigo, y eso es algo que es difícil de conseguir, y ahora mismo pues puedo decir que soy una de esas personas, ¿no? Eco Cajasol chega a Ito García Reneses, unha lenda. Mañá fai 999 partidos en ACB. Esta tarde adestrábase nos Arcos, o equipo que pelexa a falta de 14 jornadas por entrar nos playoffs polo título. A Ito é unha referencia para moitos adestadores, por exemplo, para Moncho Fernández. Un señor que mañana va a cumplir 999 partidos en ACB, ¿no? Tengo que ponerme de rodillas para hablar de Ito. Ha sido pionero en muchísimas cosas. La forma de entender el juego, la forma de jugar, ha sido el entrenador maestro de muchísimos de nosotros. Para mí, tener la fortuna de estar en un banquillo, mirar para otro lado y que mi rival sea Ito García Reneses es una pasada. Bueno, tampoco es para tanto, pero desde luego, lógicamente, pues le agradezco sus elogios. A modo anécdota, recuerdo mi primer partido en un banquillo ACB, fue como ayudante en Gijón en la 2000-2001, y recuerdo cuando jugamos contra el Barça de Ito, que me dijo Moncho López, ¿cuándo le pides el autógrafo? ¿Al principio o al final? Dije, yo no sé, a ver cómo queda mejor, ¿no? Pues yo sigo teniendo esa sensación.